Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo en Deus Ex, Mankind Divided, aquí con Adam Jensen, aquí en Praga, en la noche de Praga, aquí en esta zona, digamos, de vida alegre. Ya veis, aquí sí hay putiferios por aquí. Bueno, vamos a seguir la misión, que tenemos que reunirnos, vamos a recordarlo. Tenemos que viajar a Prekatka, vale, no sé cómo se pronuncia. Dobromila iba a darle información a Vince Black sobre su marido, uno de los de Bali. Es mi única esperanza de conocer el paradero actual de Vince Black, pero no quiere darme más detalles hasta que estemos en un lugar apartado. Ha mencionado un patio cerca de las vías de Prekatka. Y ahí es donde vamos a ir. Cerca de las vías de Prekatka para reunirnos con... Delara, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Adam? ¿Sabes algo de lo de Vince? He hablado con su contacto, una mujer con la que se iba a reunir para obtener información de los Edvali, pero él no apareció. Tengo un mal presentimiento, Adam. Haz lo que puedas para descubrir algo, esperemos que esté bien. Pues sí. Percola. Vaya. A ver, esto era... Aquí. Vamos allá. Vamos a ver si averiguamos dónde está Vince. Que no pinta nada bien, la verdad, pero bueno. El vagón de los aumentos. Luego ya iremos, bueno, supongo que si se acaba aquí esta secundaria, luego ya iremos a ver el tema este, seguir la pista del mecanismo este del reloj. A ver qué averiguamos de la bomba que alguien la puso. Vale, pues Cladi, Docladi, como si no fuese una ciudadana. Esto es alguna secundaria, pero ahora mismo como que no. Es que no, porque si me lío yo ahí a hacer secundarias ahora, madre mía. Yo estoy haciendo estas, pero bueno, estas porque más o menos están relacionadas. Mira, con... tus documentos indican claramente que no puedes salir del barrio de Prechasta. Lo siento. Piedro está en el lugar. Claro que voy. ¿Por qué crees que las calles están vacías? ¿Hay algo aquí? Pues, ya lo sabes. Ahí está. Un poco más lejos. Quiero asegurarme de que no me siguen. Vale. Creo que aquí podemos hablar a salvo. Por fin juntos podremos hacérselo pagar a Blasta. Blasta, tu marido. ¿Qué pasa exactamente? Me dijiste que tenías información. Contrabando. Armas, drogas, putas. Lo que quieras, querido. Todo hacia el este. Tengo la dirección del almacén en el que guarda todo y... el código para entrar. Sí. Podrás verlo personalmente y decidir qué debes hacer. ¿Quieres que desarticule la red de contrabando de tu marido? ¿Por qué? Accedí a entregar a mi marido a cambio de una nueva vida. Vince y yo todavía... estamos negociando los detalles. Estás buscando a Vince, siguiendo su rastro. Supongo que ahora me toca negociar contigo. ¿Cómo supiste que podías confiar en Vince? ¿Qué te hizo creer que podía ayudarte? No lo sabía. No con certeza. Solo sabía que hay muy pocos dispuestos a enfrentarse a hombres como mi marido. Oí que Vince Black era uno de ellos. Pero cuando no se presentó... no supe qué pensar de él.
Ahora deposito mi fe en ti. ¿Sabes alguna otra forma de contactar con Vince? ¿O sabes algo que explique por qué no apareció? Solo sé que Vince quería información acerca de mi marido. Y que mi marido... Blasta conocía el nombre de Vince Black. Lo maldice a menudo. Ostras. Creo que teme a Vince. Con todos estos secretos desvelando las actividades delictivas de tu marido, ¿cuánto peligro crees que corres? No sé. Tuve miedo esperando dentro de ese maldito club. Estaba paranoica. Pero creo que lo peor ya ha pasado. No tardaré en salir de Praga y Blasta no volverá a verme. Suponiendo, claro está, que me pagues. ¿Qué más debo saber acerca de tu marido? Blasta es como todos los jóvenes, Edvali. No puedes discutir con él. No puedes intimidarlo. No puedes apelar a su compasión. Solo le importa entregar a tiempo e ir detrás de cualquier mujer que no sea su esposa. ¿Por eso se la quieres devolver? ¿Por algo que te ha hecho? Yo no me hago ilusiones acerca de mi marido. Sabía que era ambicioso, que deseaba agradar al tipo de hombre equivocado. Pero no imaginaba que se convertiría en ese monstruo. Quiero que pruebe el sabor del fracaso. Que vuelva a casa con el rabo entre las piernas. Si me involucro en esto, es posible que él no vuelva a casa. Lo que hagas con la información que te vendo es cosa tuya. Yo solo quiero empezar de nuevo. Vale, esa información que tienes, ¿cuánto quieres por ella? El precio de un billete a Berlín. Y lo suficiente para empezar una nueva vida. Es lo que acordé con Vince. Dicen que Berlín es una buena ciudad para los que quieren perderse. Sí, ¿por qué no? Toma, el billete ya está pagado y es flexible. Podrás irte en cuanto quieras. Vale. Gracias. Mi marido tiene un almacén cerca del banco Palisade. El código es 2565. Es la pieza central de la operación. Espero que encuentres lo que buscas. Vale. Interpretar el mapa. Interpretar el mapa. Dobromila garabateó la ubicación de la operación de contrabando de su marido en el reservo, en el reverso, perdón, de una antigua receta. Parece que no está lejos del Palisade Bank y el código de acceso es 2565. Vale. Vale. Pues entonces ahora te tendremos que volver. Ah, otra vez. Ah, ¿dónde estábamos, no? Sí. A ver, salgamos de aquí. Por aquí. De Lara, la operación de los Edvali que investiga Vince. Tengo la dirección del almacén que buscaba. Quizás todavía siga buscando. O quizás lo haya encontrado de otra forma. Esa información... ¿Cómo la has obtenido? La informante con la que Vince se iba a reunir accedió a hablar conmigo. No me sorprende, se te da bien ganarte la confianza de la gente, Adam. Es un talento poco frecuente. Pues tengo una pista, ya te diré qué descubro. Vale, sigamos la pista. Vamos allá. A ver si encontramos el almacén. Por cierto, que el Palisade ese tenemos varias. Creo que tenemos dos tarjetas de caja de allí. También sería interesante ir allí a ver. Puedo intentarlo, ¿no? Creo que había que pasar por un control o algo. No sé. Thank you.
Vamos a ver. Prefiero ir a la exposición de Trump. Vamos allá. Hoy está tranquilo. No crees problemas. Por aquí. Bueno, venimos otra vez. Es problemático. Yo sé, mira. Será este 2565. Buenas. Puede. Mira tú. Mira tú. Ábrete eso. Y caña. Bueno, y este. What? Bueno, antes de hablar, vamos a coger todo lo que se pueda. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Relájate. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Si Blasta te ve, esperar sola era parte del trato. Blasta, ¿eh? ¿Qué clase de trato? ¿Qué haces encerrada aquí? No sé quién eres ni qué quieres, pero que yo salga de aquí no es negociable. Debes marcharte. Me han hablado de una operación de contrabando de los Edvali. Podría estar relacionada con alguien a quien busco. Y dirigida por tu amigo Blasta. Blasta no es mi amigo. Él es un mal necesario. ¿Eres una especie de poli? Lo sé todo cerca de los polis. A los que conocí en Golem se les daba muy bien presentarse. No soy como ellos. Mira, no soy de aquí. Me llamo Olivi. Hace 5 meses me sacaron de un tren. No tenía billete. Comprobaron mi nombre y descubrieron que hace años, en una universidad, pertenecía a un grupo radical. 50 estudiantes. No éramos nada. Pero bastó para que me llevaran a Golem. Desde entonces he pasado cada minuto de mi vida intentando salir. Y ahora que estoy a punto de conseguirlo, no me lo vas a fastidiar. Pagas a los Edvali para ser su carga. Debe de haber mejores formas de salir de Praga. Legales no. Para mí no. Blasta es mi mejor opción para pasar por los puntos de control. Tengo el resto del dinero y él va a llevarme hasta Rabia. No voy a volver a Golem. ¿Sabes lo horroroso que es? Hombre, allí se estaba bastante mal, la verdad. Golem fue un infierno. Es un infierno. Entiendo que estés desesperada por salir cuanto antes. Si crees eso, debes marcharte. Le prometí a Vince que obedecería las reglas. Si Blasta te encuentra aquí, se volverá paranoico y renegará de nuestro acuerdo. Y luego llamará a Vince. ¿Vince? ¿Vince Black? ¿Qué tiene que ver con esto? A él es a quien pagué para hablar con Blasta. ¡Ostras! ¿Dónde le pagaste? ¿Cuándo le viste por última vez? Hace 2 días, en el sótano de una tienda de Davniopod. No estaba lejos de las puertas. Es todo lo que sé, por favor. Este es mi billete para salir, ¿lo entiendes? Prométemelo. He venido a descubrir lo que le ha pasado a Vince Black. ¿Qué más puedes contarme de tus tratos con él? En Golem pagas mucha pasta a esos polis y te llevan al apartamento de Vince. Luego pagas a Vince
y Blasta viene a recoger el cargamento y después pagas a Blasta. Blasta y Vince se pelearon por el dinero o algo así. No sé dónde está ese sitio. Los hombres de Blasta me vendaron los ojos, me trajeron aquí y me dijeron que esperara. ¡Es Blasta! Mira, nada de lo que hagas impedirá a los Edvali seguir haciendo contrabando por toda la ciudad. Es lo que hacen y siempre encontrarán una forma de hacerlo. Si paras ese camión, otros llegarán a su destino. La única diferencia es que yo no estaré en ninguno de ellos. Debo reunirme con Katka en el club a las 9. Katka podría tener que esperar. ¿Quién te envía? Solo vengo a despedirme de mi amiga para ver que está en buenas manos. Si no tengo que preocuparme por Olivia, tú no tendrás que preocuparte por mí. ¿A despedirte? ¿Te parece que esto es un aeropuerto? No se lo he dicho a nadie. ¡Lo juro! Hagas lo que hagas, Blasta. Que sea rápido. No me gustan las sorpresas. Cuando la gente rompe mis condiciones, me entran ganas de romper cosas. O no romperlas. Solo desnudarlas y venderlas por piezas. Llevarás a Olivia a su destino. Si no, acabaré con todo, con tu red y contigo. ¿Así es como planificas su seguridad? ¿Empezando una pelea que no puedes ganar? Lo más divertido es que, si te hubieras quedado en casa, tu amiga estaría bien. Ah, bueno. Jefe. ¿Es algo? A dormir. ¿Visto? Estoy sobando. En un momento. ¿Te parece? Y la muchacha esta, hermano, creo que hago aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿y aquí qué tenemos? Cierto. Pues aquí nada. Nada, pues igual la saco, ¿no? No sé si puedo revivirla. Revivirla, no, despertarla. Y aquí... no sé qué hacer. A ver. Vente para acá. Muchacha, se ha quedado ahí. No quiero dejarla ahí. No pasa nada, pero bueno. No se despierta, tío. Pues nada. Guardar esto.
Vale, pues ahora, a ver. Encontrar el apartamento de Beans. Y... Lo único que ahora sé con seguridad sobre Beans Black es dónde vivía. En el sótano de una tienda del barrio de Dubán. Y esto es... Vale, pues vamos allá. El Vince este parece ser que... telita con él. Ya estoy, ¿qué pasa? ¡Matones! Tomámoslo del tifón ahí... En plan... no letal, ¿eh? Han quedado todos ahí robando. Yala. Hemos acabado enseguida. Pero no me ha dado ninguna opción ahí de... para como para delatarlo, como para que lo detengan y tal, ¿no? Coger pruebas, nada, nada. No había nada ahí para coger pruebas ni nada. Vale. Por aquí. Aquí en el barrio chungo, ¿eh? Vale, sótano. Aquí tenía que un chiringuito montado este. Hoy parece que... Tenías razón con tu presentimiento sobre Vince. ¿Qué dices, Adam? ¿Está? Sí. Deberían haberle retirado hace meses. Estaba claro en su perfil, Adam. Vince perdió el rumbo. Cuando una persona intenta ser dos cosas a la vez, acaba por no ser ninguna de ellas. Se pierde. Te tomo la palabra. Dejaré que seas tú quien se lo cuente a Miller. Claro. Por supuesto. Ten cuidado, Adam. Te lo ha matado a martillazos, tú. Mira. Estilete. What the fuck? Una hamburguesa y medio comida. ¿Qué he dicho? Menudo cuchitril tiene aquí colega, ¿no? Tienda de bolsillo. Vale, a ver qué dice la agenda. No me gusta la nueva psicóloga. Hace muchas preguntas sobre nosotros, se interesa demasiado, seguro que entra en nuestro despacho cuando no estamos. He cambiado el código de la caja fuerte por si acaso, ahora es 7913. Vale, tenía una caja fuerte allí, cierto. Que es que la vi así de reojo, pero no, luego no intenté ni abrirla ni nada. De verdad. Vale, entonces aquí esto ya lo tenemos. Perfecto, ahora... Vale, esto ya está. Tenemos que esperar a que Sarif se ponga en contacto, supongo. Y tenemos que encontrar a Nomad Stamik para lo de los relojes, el tema del mecanismo de temporizador de la bomba. Vamos allá. La zona aquí de garitos, ¿no? De Praga. Es arriba. ¿Por dónde se sube aquí? Ah, por aquí. Vamos allá, a ver al relojero. Y... ¡Uy! ¡Uy! Puerta reventada. Cerremos las ventanas. No sé para qué mierda ha cogido eso, pero bueno. No. Pirateo. Un libro.
Vale. Vale, muchas puertas por abrir, pero antes... Ahí lo tenéis, amigos. Parece que la resolución 3507 de la ONU podría ser la solución que busca el mundo. Gracias, doctor Cristian. Buen pedazo de lavadora secadora. Para uno solo, ¿no? Informando en directo desde Paikus. Mira quién le manda el video de consola. El líder global en información objetiva e imparcial. Ahora repasemos los acontecimientos que son solo en todo el mundo. Muerte. Estos son los titulares. Inversores en todo el mundo celebran hoy la... Bueno, aquí hay unas cuantas cosas. Que da su aprobación a los planes de expansión del Banco País. Situado en Praga, la emblemática cuchilla bueno, del banco... Pues tampoco hay tanto. Creía que había más. Arrojadizos. Grandes medidas de seguridad punteras protegen los delicados secretos de grandes empresas y de... Vale. ¿Cómo suenan los relojes por ahí? Agenda. Bueno, parece ser que aquí hay un doble fondo o algo. Puede ser. Ahí estamos. Vale. Bien. Biocélula, genial. Y a ver, vamos a acceder al ordenador, a ver. Nivel 1 será facilito. Anomalía detectada. Joder, macho. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. No mal. Allison es peligroso. Allison me ha atacado. Ahora mismo me preocupa mucho su bienestar. Y el tuyo, ya que estamos. Es peligrosa, lo siento, Nomad. Pero tenía que denunciar el incidente a la policía. Las cosas que estaba diciendo eran muy preocupantes. Sé que los médicos de Bonice le fallaron. Y que esperabas que yo pudiera recuperar su estado mental. Pero, y esta es mi opinión profesional, yo estoy seguro de que ella quiere ayuda. Ni siquiera estoy seguro de que su estado tenga que ver con sus lesiones. Le pasa algo más, algo innato. Por favor, no la traigas más, lo siento, doctor Rondo. Fin de cuidados a paciente interna. Señor Stanek, aunque su hija sigue preocupándose, recuperándose lentamente de la grave enfermedad neurodepresiva que precisó nuestros cuidados como paciente interna, lamentamos informarle de que no es posible restablecer su estado mental. A partir del 16/2 del 28, le rogamos que vuelva a asumir el cuidado de Allison. Puede recogerla a nuestras instalaciones en cualquier momento hasta la fecha indicada. Una vez bajo su cuidado, Allison deberá acudir a revisiones regulares en la consulta externa del Dr. Rondo. Lamento profundamente que no hayamos podido ofrecer a Allison un tratamiento eficaz. Respetuosamente, Emma Gain, directora de Administración, Hospital Psiquiátrico de Bonis. Tu hija, Nomad. Ha llegado a mis oídos que tu hija parece estar juntándose con la gente equivocada. Si este fuera el caso, yo trataría de evitarlo, la verdad. Estate atento, Nomad. Sería una pena que su mierda te salpicara a ti también. R. Respuesta, tenemos que vernos. No te lo puedo prometer, pero aunque nuestro destino sea recorrer siempre caminos separados, recuerda que te quiero, padre. Correo de referencia, querida hija. ¿Por qué me estás evitando? Cuando le traje a casa del hospital parecías muy feliz. Pensé que por primera vez habías encontrado un poco de paz. Pero ahora tengo miedo de que esos parásitos con los que te has mezclado te estén corrompiendo. Lo siento, sé que son tus amigos, pero es que ojalá no me echaras de tu vida. Por favor, necesito verte. ¿Podemos quedar? Aunque sea unos minutos, solo para asegurarme de que estás bien. Reservaré nuestra mesa favorita en el East Stool. ¿Recuerda ese sitio de la parte de abajo? Allison, ven, por favor. ¿Me lo prometes? Tu padre que te quiere. Vale, una cita con su hija. Nomad, amigo mío. Eres un buen hombre, un buen artesano. ¿Pero qué te dije? Ten cuidado, Nomad. Y ahora recurren a mí para que me ocupe de ti.
Los negocios son los negocios, amigo mío. Eres un verdadero artista. Lo llevaré con orgullo. Adiós. Hostias. Hostias. Me cago en la leche, no me había dado cuenta, tío. Pero ¿por dónde salgo? Pero tío, ¿por dónde leche salgo? Ah, por aquí. Joder. Vale. Tiene que haber una rejilla por algún sitio. Diamante, normal. Hemos salido al baño. Y volver a evaluar cómo coexistir pacíficamente. Vale, pues salimos. No le salió bien la trampa. Smiley, Stanek no estaba en su apartamento, pero encontré lo que parecía material para fabricar bombas y una trampa colocada por los Edvali. ¿Estás de coña? También he averiguado dónde puede estar. En el Barrio Rojo, en un bar enfrente del Red Queen. Me dirijo hacia allí. Tenemos a un par de agentes en ese barrio vigilando a los Edvali. Haré que se acerquen. Recibido. Vale, pues vamos allí. He trabajado para estos. Trabaja por ahí. Sé que está aquí. Es tú. La marcheta. Soy un ciudadano. Tengo derechos. No podéis detenerme sin cargos. ¡Eso! ¡Lo sé! Lo que sé es que vas a esperar aquí sentado con nosotros como un buen relojero. Yo me ocupo, agente Riley. Tu compañero y tú podéis descansar un rato. Espera. Yo te conozco. Tú has estado en mi tienda. ¿Qué pasa aquí? Señor Stanek, hay pruebas que os relacionan a ti y a tu tienda con el atentado de la estación de tren. ¿Atentado? No, yo jamás. No sabría ni por dónde empezar. Te equivocas de hombre. ¿En serio? Convénceme. Tengo un temporizador con tu nombre y he encontrado herramientas para fabricar más bombas en tu apartamento. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Pero si has estado en mi tienda, sabrás que reparo relojes. No fabrico bombas. Esas herramientas no son mías, son de mi... ¿Tu hija? No, no. Mira, deténme. Soy yo a quien estáis buscando, no a ella. He fabricado bombas para ellos. No me lo creo. Es admirable que intentes proteger a tu hija, Stanek. Pero no le haces ningún favor cargando con su culpa. Tienes que contarme lo que sepas. Yo... Tienes razón. Allison estuvo en el ejército. Siempre quiso ser militar. Formar parte de algo mayor que ella misma. Era una niña tan hermosa, con mucho talento. ¿Qué pasó? Después del incidente, conoció a ciertas personas. Decían que eran sus amigos, pero me daba cuenta de que solo querían utilizarla. ¡Parásitos! Y ahora... ¡ahora se la han llevado! ¡Tienes que ayudarme! ¡No es su culpa! ¡Ha sido obligada! Tranquilo. ¿Cómo que se la han llevado? Allison y yo íbamos a reunirnos aquí, esta noche. Pero en su lugar, vino uno de ellos lanzando maldiciones sobre los carnosos y naturales. Me dio un mensaje de su parte. Se despedía de mí. Pero ella nunca... la han utilizado. ¡Y ahora pretenden deshacerse de ella! Radich Nikolatse puso trampas en tu apartamento. ¿Cómo?
¿Pero por qué? La amistad no vale nada para un matón. ¿Qué pasó? Nunca fui un hombre rico, pero mi tienda era conocida y respetada. A Radix le gustaban mis relojes. Sabía que necesitaba dinero después de lo que le pasó a Allison. Así que hicimos un trato. Pero para este hombre un trato es como una mujer hermosa. Siempre aparece uno mejor. ¿Tu hija tiene conocimientos para hacer esto? Muchos más que yo. Estuvo en el ejército con los artificieros. Eliminación de artillería explosiva. ¿Artificieros? Eso. Era feliz en el ejército. Fue aumentada. La reconstruyeron para que fuese la mejor en su campo. Pero tras el incidente, fue deshonrosamente despedida. Estaba perdida. ¿Y encontró a esos nuevos amigos? La utilizaron. Y ahora planean deshacerse de ella. ¿Qué sabes sobre esos amigos suyos? Además de que estaban aumentados, no mucho. Cuando venían a la tienda solo hablaban con Allison. Como si los no aumentados fuesen inferiores a ellos. No paraban de hablar de la ascensión. Sea lo que sea. ¿Ascensión? ¿Dónde puedo encontrar a Allison, Stanek? Ojalá lo supiese. Iría allí para alejarla de esa gente. Me disponía a salir a buscarla cuando aparecieron tus matones. La encontraremos. Necesito que acompañes a estos agentes. Tendrán más preguntas para ti. No, he de irme. Tengo que ayudarla. Ella es todo cuanto tengo. Déjanos trabajar, por favor. Busca a mi hija, o lo haré yo. Bueno. Smiley, hablé con Stanek. No es nuestro hombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tiene una hija, Allison, exmilitar y artificiera. Es probablemente la autora de las bombas. Stanek dice que no sabe dónde está, pero los agentes lo traerán de todos modos. Me aseguraré de que le presionen para ver qué sabe. Muy bien, recibido. Adam, ya no escucho la conversación recuperada de SRN. ¿Está de acuerdo en que os reunáis? Bien, dime dónde. Hay una oficina de información turística abandonada en la plaza central. Que no te siga nadie. Entendido. Vale, aquí tenemos... ¿Lo que estarán haciendo? Uy, Praga, punto de interés. Buzón, campo de tiro. ¿Qué tontería es esto? Alex ha escondido una agenda de bolsillo con información sobre Marchenko en un cubo de basura cerca del punto de encuentro con Janus. Tendré que buscar una marca de tiza familiar cerca del metro de la plaza central. Vale. Esto es un campo de tiro que está en la agencia, en el GO29. Pero esto del buzón me parece interesante. Vale, reunirme con Llano. Pues bueno, gente, ¿sabéis que os digo? Que ahora que vamos a reunirnos con Llano, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. La verdad es que se está poniendo muy interesante. He visto que han utilizado a la hija del relojero para fabricar las bombas. Parece que no está muy bien psicológicamente. Y bueno, tenemos que ir a dar con ella también, que esperemos, ya tendremos que esperar noticias del GO29 para averiguar algo más de su paradero. Y nosotros, mientras tanto, tendremos que ir a hablar con Llano. Pero eso ya será en el próximo capítulo de Deus Ex Mankind Divided, aquí en mi canal. Espero que os haya gustado este y hasta el próximo. Chao, chao. Por todas partes.